Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. No, 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 no es de mucho, lo silencié un momento en... En el... Bueno, cuando nos estábamos cambiando... Bueno, cuando se estaba cambiando, mejor dicho. Pues aproveche porque creo que escuché antes al señor Vicente que su primo, su hermano, quien sea, creo que le iba a comprar. Así que, corre. O ya tiene uno, no lo sé, ciertamente. ¿Cuánto tiene? Después de ese mal trago, creo que se lo merece. ¿Cómo que no ves?
¿Qué cojones? Espérate. ¿Pero por qué no se ha desilenciado? Ahora sí. ¿Ocurre algo? No, nada, que lo he dicho. Así que dejo esto para el siguiente. Muchas gracias. Gente ciertamente amable, cierta, porque por lo que me ha dicho, había mucho trabajo ahí invertido. No sé lo que crees. Bueno, voy a hablar con ahora. Supongo para a ver qué hago con los lingotes. Anda. Se va a reír, pero creo que tenemos cabritillos nuestros. ¿Qué? Anda. Ahí. Asómese a la ventana. Técnicamente son nuestros. Están en nuestra propiedad. Bueno, en su propiedad, mejor dicho. Bueno, no es lo mismo, pero se ha tirado. Pero yo le he puesto la mentira.